De verdad, señor Sánchez, estaba convencido de que no me iba a contestar a las preguntas directas que le hice. Venir aquí a presumir de que hay más canarios que necesitan la PSI y el ingreso mínimo vital, que además es cierto porque lo dice el índice AROPE, hay más pobreza severa en Canarias desde que ustedes gobiernan, hay más gente en exclusión social y hay más gente que necesita de las ayudas sociales, me parece cuando menos indecente, señor Sánchez, e impropios de usted. De tantos asesores que tiene usted, le voy a decir que busque uno que haga la tarea. El mismo que le dijo que el descuento de residentes era el 80%. Debe ser el que le ha dicho que hay 426 millones para La Palma. Es que son unos tramposos. Han metido las ayudas del consorcio de seguros que le han pagado a los palmeros en esa cantidad. Por favor, tengan un poco de rigor cuando dan los datos. Otro dato. Es que va a ir mucho más dinero a Canarias. Porque, claro, ha subido la recaudación y nos corresponde por el sistema de financiación autonómica. ¿O es que también va a excluir a los canarios, al igual que de la gratuidad del transporte, del sistema de financiación autonómica? ¿Es lo que pretende hacer el Partido Socialista? ¿Que cuando se recauda más y hay más dinero, también vaya menos dinero a los canarios? Tenga un poco de rigor. Yo no le he dicho eso. Ese es derecho de los canarios. Le he dicho, cumpla el REF. Cumpla con el 60% de descuento de IRPF para los palmeros, que se aprobó en el debate de Estado de la Nación. Y usted viene aquí a dar lecciones de democracia y luego no las cumple. No venga a decir que hay más empleo en La Palma, es mentira. Los autónomos por cese de actividad no están trabajando. Los que están en los ERTE no están trabajando. Y los 1.600 personas del plan de empleo, bendito plan de empleo, están recogiendo cenizas del volcán. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar, señor Sánchez? Eso es demagogia. No hay más empleo en La Palma. Y ustedes se niegan. No hay más empleo. Siga usted con ese asesor, el del 80%, que le va de maravilla. Le va de maravilla, señor Sánchez. Se lo digo claro. Contésteme por cuarta vez de manera directa. ¿Van a aplicar el 60% de descuento del IRPF a La Palma? Conteste. ¿Es un sí o un no? Aquí viene aquí a dar lecciones. ¿Es un sí o un no? ¿Sí o no? ¿Van a aplicar la gratuidad del transporte a los canarios como el resto de los españoles? ¿Sí o no? Es muy simple. Dos preguntas. ¿Y va a cumplir el REF y se va a invertir en Canarias la media de España? ¿Sí o no? Cuatro preguntitas, simples. ¿Sí o no? Muchas gracias.